Marcial, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM, la 90.1 de La Plata. Buen día, Carlos, gracias a ustedes por la comunicación y sobre todo por la difusión de lo que vamos a hacer mañana, que denominamos Viví el Básquet en Monasterio. Es una especie de clínica de básquet o una fiesta del básquet. El nombre es lo de menos, la intención es clara, es poder llevar un deporte al barrio, en este caso Monasterio, en 1182, donde hay una cancha de básquet, poder revalorizar esa cancha con pintura, que es lo que estamos haciendo en la tarde de hoy, y sobre todo promover el deporte, que es una herramienta de inclusión, de educación, de salud, que nos va a permitir poder estar en contacto con la gente. Bien, Diego, contanos un poquito, digo, quiénes van a estar, cómo va a ser la actividad, cómo lo tienen pensado. La actividad está a cargo de un gran formador de jugadores de básquet de nuestra ciudad de La Plata, que es Néstor Manzana Pieroni. Va a haber chicos del sub-21 del Club Platense y va a haber jóvenes que juegan al básquet en el Club Juventud en sillas de ruedas. En eso va a constar la clínica, va a haber mucha interacción con los chicos del barrio, por lo menos así lo tiene pensado el profe. Va a haber sorteos de pelotas y de remeras y camisetas y un cierre musical a cargo de los viejos de arriba. Sí, o sea, es una banda que es tributo a la Bersuit, ¿verdad? Si bien es tributo a la Bersuit, van a hacer algunos otros temas como para que los chicos bailen un rato y se entretengan, y a modo de cierre y de celebrar algo que lo hacemos con mucha voluntad. Somos un grupo de jóvenes en el cual estamos trabajando en esa cancha. El miércoles la fuimos a limpiar, le fuimos a sacar el pasto, y hoy seguramente quien pase por 1182 a la tarde no volverá a ver. Digo, me sacaré la camisa y el pantalón y me pondré a trabajar con una ropa de trabajo y a pintar la cancha como se debe, para que los chicos puedan tener un espacio digno para practicar el deporte. De hecho, te digo, el miércoles mientras estábamos limpiando la cancha, fue una experiencia linda, porque ya se acercaron 5 chicos con una pelota de básquet, y eso ya promovió que los chicos se pongan al lado nuestro mientras limpiábamos, a jugar al deporte, que tiene una particularidad, y es que hay dos clubes, y los dos clubes son de fútbol infantil. O sea, no hay club de básquet. Bien, digo, contanos un poquito, digo, ¿cómo surgió esta idea, Cabello, por favor? Esta idea surge a partir de nuestra ONG, que se llama Red del Deporte, que hace un año, hace 5 meses tuvo su acto de lanzamiento. Ya hicimos una clínica de taekwondo en el medio de Plaza Moreno en diciembre, con mucha presencia de público y con unos 20, 30 chicos de la escuela de taekwondo de Sabrina Romero. Y a partir de ahí, la idea nuestra es promover y sacar el deporte. Nosotros creemos y estamos convencidos, digamos, que los chicos tienen que estar dentro de los clubes. Pero para que estén dentro de los clubes, nosotros le tenemos que dar las ofertas de los deportes. Si no, van a ver solamente fútbol, porque en los medios ven fútbol, porque en los diarios ven fútbol, y porque en los barrios lo único que ve es fútbol. Bueno, aprovechando que hay una cancha de básquet, vamos a tratar de promover el básquet. Aprovechando la presencia de Sabrina Romero en nuestra organización, hicimos la clínica taekwondo. Estamos trabajando en otra clínica para el 9 de septiembre, supongo, en conjunto con la Secretaría de Deportes de la provincia, y esa es un poco la idea. Nosotros estamos convencidos que al deporte hay que sacarlo de dentro de las 4 paredes del club también. Y esa es la idea, aprovechar el espacio público, y en ese espacio público poder practicar el deporte y que los chicos puedan verlo. Yo tengo un nene de 4 años y medio, vine a la clínica de Plaza Moreno de taekwondo y ahora está enloquecido que quiere hacer taekwondo. Si él no veía en Plaza Moreno el taekwondo, posiblemente a lo mejor no entrara a un club para ver qué era esa disciplina. Esa es un poco la intención. Nosotros venimos trabajando con las instituciones deportivas, tenemos un programa de radio todos los lunes que va de 7 a 9 de la noche y va desde el mismo reunión del club, y vamos todos los lunes a un club distinto. Este lunes vamos a Sacachispas, el lunes pasado estuvimos en Unidos del Dique, y así puedo enumerar una larga lista de clubes. Es decir, que la relación que nosotros estamos teniendo con las instituciones es muy buena, y estamos siendo una especie de referente para la región. Pero también queremos ir a los barrios, porque hay chicos que no pueden pagar una cuota de 20, 15, 30 pesos de un club de barrio,
y por eso tenemos que atender esa necesidad también. Bien, digo, bueno, digo, pasé el chivo completo, lo pasaste a media, dijiste que tenías un programa, que ibas a los sí, clubes. Un programa en Radio Aire 95.3 y que va todos los lunes de 7 a 9 de la noche y va desde un club distinto de la ciudad, donde ahí hablan sus dirigentes, sus profesores, los que compiten, los jugadores, los bibliotecarios, porque hay muchos clubes que tienen biblioteca y que hay que revalorizarlas también, y en eso estamos. Así que es una linda tarea y a veces no solamente es un mero resultado deportivo, si la pelota entra o no entra, sino que alrededor del deporte hay innumerables factores que nosotros podemos contribuir a una mejor vida de un barrio, a una mejor vida de un club, si las instituciones están sanas, los chicos están sanos, si los barrios están sanos y cuidados, los chicos van a estar sanos y cuidados. Y ese es un poco nuestro objetivo. Bien, digo, para finalizar, yo decía va a estar el intendente de La Plata, digo, a ver si me equivoco, digo, también te va a acompañar el secretario, su secretario de deporte de la provincia, algo de eso. Va a haber gente de la Secretaría de Deporte de la provincia, no está confirmada quién va a ser la presencia, estuve el día miércoles en la secretaría con el subsecretario de deportes, reunido con Juan Manuel López Gómez, sabemos que va a estar la compañía, de hecho nos han dado remeras para los chicos y pelotas, y tengo la certeza, pero sí tengo la información de que estaba muy interesado el intendente de La Plata en poder participar del espectáculo, y por supuesto que ha sido formalmente invitado, así que esperamos que esté presente el día de mañana. Bien, Marcial, che, lo mejor con este tipo de actividades, ya seguiremos nuevamente en contacto, que tengas muy buenos días. Gracias, Carlos, y desde ya que están invitados y esperamos a la comunidad platense que puedan participar mañana a las 15:30 en 11:82. Bien, así pasaba Marcial Cabello contándonos esto que organiza con la red de deporte, que es Regresa el Básquet al Barrio, es una clínica de básquet en el barrio Monasterio, en la cancha que está en 11:82, como decía él, a las 15:30 va a estar el entrenador Néstor Manzana Pieroni, y como grupo para cerrar va a haber un recital de Los Viejos de Arriba, que es una banda tributo a la Bersuit.